Muy buenos días, señoras y señores. ¿Cómo están? Bienvenidos para nuestro noticiero de hoy. Hoy día es martes 6 de diciembre del año 2022. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro noticiero del día de hoy. Vamos a hacerles un pequeño resumen de las noticias más importantes de las últimas horas. Y bueno, ayer le dieron una tabla de salvación a Dina Boluarte. 3 votos de Acción Popular salvan de ser acusada a la primera vicepresidenta de del país. Bueno, eso no es gratis, ciertamente, ¿no? Así como están las cosas. Bueno, finalmente la acusación fue archivada, fue aprobada por 11 votos, hubo 8 en contra y una inhibición. Se entiende que ciertamente todo esto es para que mañana el Congreso de la República vote por la vacancia finalmente de Pedro Castillo, porque si no, no habría otra razón para que limpien o allanen el camino a Dina Boluarte. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede ciertamente en este tema, porque la verdad es que a estas alturas, con una tercera moción de vacancia, ya el asunto debería de prosperar. Ciertamente, ahorita hay una disputa por ver que no prospere mañana la vacancia. Se ha citado al jefe de Estado y él tendrá que ir solo o con su abogado. Uy, 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 hay declaraciones en todo sentido, hasta el punto que Félix Chero, el ministro de Justicia, no apoyaría eventual presidencia de Dina Boluarte. Ella siempre anunció que renunciaría. Bueno, este miércoles, mañana se ven las cosas. Mañana es el día clave. Entre tanto, Edward Málaga dice, si el presidente o su abogado no asisten, el Congreso procederá con el debate de todas maneras. Vamos a ver lo que sucede mañana en el Congreso de la República. Vamos ahora a temas de otro nivel. Ayer por penales clasificó Croacia, empató hasta en el tiempo suplementario con Japón. Y bueno, el arquero de Croacia se tapó 3 penales. ¿Eh? Un buen arquero, ciertamente. Y en la otra llave, Brasil goleó 4-1. Como ya ustedes saben, fue contundente la derrota y el triunfo de Brasil. Bien, vamos ahora a otro ámbito de noticias locales. Hay arresto de una mujer en estado de putrefacción en Centro Poblado, esto en Condesuyos. No descartan cierre de playas ante incremento de casos de gripe aviar. Así por lo menos lo ha dicho el encargado de SINASA en Arequipa. Bien, piden a visitantes de playas aislarse de los pelícanos muertos. De otro lado, debemos indicar en las informaciones del plano local, un animador de eventos se encuentra en prisión tras promocionar servicios sexuales en el denominado prostíbulo Lady Score, que fue cerrado. Le han dictado 9 meses de prisión a Hiroishi González Rivas. Bien, de otro lado, debemos indicar en las noticias locales también, padres denuncian a profesora por presunto maltrato psicológico en un colegio de Arequipa. Bien, a ver, ¿qué más en las noticias locales? Debemos de darles cuenta de lo siguiente, son las 7 de la mañana con 6 minutos. El Consejo Municipal verá suspensión de Omar Candia este próximo 16 de diciembre. Recién, ¿no? A paso de tortuga. Bien, el gerente municipal de la municipalidad de Brasqui fallece en accidente de tránsito. Bien, debemos indicar, finalmente en las informaciones locales, muere el primer bañista ahogado en una playa en La Punta. Bueno, es la primera víctima de esta temporada que ya se ha iniciado en las playas. Esto ocurrió en la playa Panamito, en Cámara. Muy bien, señoras y señores, este es nuestro resumen de noticias para hoy martes. ¿Sí?
Bien, vamos a continuar ahora con la información local, el desarrollo de las noticias para hoy, martes. Bueno, a ver, ¿qué les contamos? Ayer ha sido un día de protestas en Arequipa. Más adelante les vamos a contar la serie de protestas que se produjeron ayer. Protestaron los trabajadores del municipio provincial, protestaron los pobladores que vinieron de Castilla, protestaron también ahorristas de las cooperativas de ahorro y crédito, realizaron un plantón en los exteriores de la municipalidad provincial de Arequipa, también los pobladores de Mariano Melgar y también un grupo de padres de familia. Uy, 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 tantas protestas. Pero vamos a iniciar con precisamente una de ellas. Los pobladores de Ucuchachas, así se llama, Ucuchachas, del distrito de Choco, en la provincia de Castilla, llegaron hasta Arequipa y se fueron y se plantaron ante el gobierno regional. ¿Por qué protestan ellos? Vamos a ver a continuación en la siguiente nota. Adelante. Con su banda, como pueden observar en estos momentos, los pobladores desde Ucuchachas. Van a conocer que no tienen carreteras. Para llegar hasta Cabanaconde, para recoger movilidad, tienen que caminar 8 horas, ¿no? Con sus niños en brazos. Y el alquiler de la mula y del burro cuesta 40 soles, lo que nos manifiestan. Aquí las señoras. No ha llegado el alcalde, solamente han llegado los pobladores, amigos de los protagonistas. Es algo muy triste lo que vienen narrando las señoras, en especial las amas de casa, de que cuando sus niños se ponen graves, sufren, porque no tienen postas, no tienen hospitales, no saben a dónde acudir. Y para salir, hasta el colegio se ha cerrado. Mire, cuando se enferma alguien, tienen que hacer, mire, la camilla de palos, y así sacan a sus heridos, a sus enfermos. Y en mula, 40 soles les cobran, ¿no? El alquiler de la mula, del burro, lo que manifiestan. Hasta no hay colegio, señor. No hay escuela, se ha cerrado a consecuencia del medio de transporte, todo eso. Ya todos también hemos venido acá a Arequipa por venirnos. Es muy accidentado el camino. Sí. ¿Se sienten abandonados? Sí, de cuenta estamos totalmente abandonados. Abandonados hasta por nuestro alcalde del distrito de Choco. No toma conciencia. Nosotros queremos que tome conciencia como autoridad de nuestro distrito de Choco, por favor. Señora, cuando su niño se enferma, ¿a dónde lo lleva usted? Nosotros tenemos que sacar para Cabanaconde o a Chivay, señorita. ¿Y para coger, para llegar ahí, cuánto caminan? 8, como le digo, 5 horas hasta donde está la carretera que ya podemos alcanzar, ¿no? Pero si a veces que no hay movilidad, porque por días también va para el sector donde va. Una vez a la semana. Carro, entonces ya. Nosotros tenemos que hacer posible, porque si se pone una emergencia a alguna persona que esté grave, lo tenemos que sacar así como ve usted. Uh-huh. Eso, señorita, nuestra necesidad, por favor. Están esperando que les atienda la gobernadora. Exacto, sí, señorita, por favor. Le pedimos a la señora gobernadora que nos dé esa comprensión, que nos atienda, por favor, señorita, gracias. Bien, ahí está una señora, nos habla de Ucuchachas. No hay escuela, no hay postas, no hay. Bueno, si no hay una posta médica, menos hay un centro de salud. Sus niños, cuando están enfermos, ellas realmente, pues, el alquiler de las mulas, de los burros, 40 soles cuesta lo que nos están narrando. Pueblos abandonados por las autoridades. Y el día de hoy han llegado aquí al gobierno regional para ser escuchados por la gobernadora. Y
Bien, eso es lo que pasó precisamente ayer en esta protesta, un poco una protesta inusual, ¿no? Porque se fueron con su banda de música a cantar la música del lugar. Esto, reiteramos, ocurre en el anexo o en el pueblo de Ucuchachas, en Choco, provincia de Castilla, no muy lejos de Arequipa capital. No hay un puesto de salud, los enfermos tienen que hacerles camillas de palos y encima les cobran, una desgracia, ¿no? ¿Qué pasó con el gobierno regional? Una raya más al tigre, ¿no? Un centro de salud olvidado, paralizado, sin personal. Y bueno, como que no hay, ¿no?, solución, nadie los escucha en la región Arequipa. Bueno, ya pues está terminando la gestión de, lamentablemente, Kimberly Gutiérrez. ¿Qué se podría esperar también de esta señora o señorita, ¿no?, a estas alturas? Bien, vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a continuar con las protestas. Como les decíamos al inicio, ayer ha sido un día de muchas protestas en Arequipa. 7:13, volvemos en instantes, rápidamente. Inverhaus, trabajando para que todos tengan su casa propia. Te ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo, terreno desde $48,000, cerca a la Avenida Dolores. Con grandes facilidades de pago, 4 años para pagar, con un inicial del 30% separa tu terreno. Documentos saneados, escrita en registros públicos, venta directa del propietario. Promueve, ejecuta y financia Inverhaus, calle Don Bosco 103. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Somos tus cómplices de ensueño, tus mejores aliados para sorprender a las personas que quieres. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más.
Bien, vamos a continuar con el programa. Son las 7 de la mañana con 17 minutos, 7 con 17, 17 rápidamente. Como les decía, ayer ha sido un día de protestas y vamos a escuchar los reclamos de los padres de familia que ayer realizaron un plantón y protesta en contra de una profesora de la Inmaculada Concepción, centro ubicado en el distrito de Bustamante Rivero, por maltrato psicológico. Veamos lo que dijeron los padres sobre el particular. Sus niños pidiendo que se haga justicia. Lo que están indicando en estos momentos es que sean escuchados por la UGEL, por la Gerencia Regional de Educación. Así como ella, que ha sido capaz de denunciarla, muchos han quedado en el intento por el temor, porque esta profesora siempre, no sé, ya yo creo que mañana voy a estar denunciado también yo. Eso es la costumbre de esta señora Rocío. Y la mala influencia que le dicen a los niños: ¿quién es el chismoso? Yo solamente les he hablado a ustedes. ¿Por qué me delata con sus padres? ¿Quién ha dicho esto? Lo manipula a los niños. Si yo les digo una cosa, es para ustedes, no para que ustedes digan a sus padres. Yo tengo una experiencia de 40 años, soy la mejor profesora, pero no es, pues. En este año han cambiado 4 profesoras porque la profesora cada rato pedía permiso. No hay una buena educación de vuestros hijos. Y eso está mal. Entonces lo que queremos es el cambio. Y ahora a esa profesora Rocío la quieren poner como subdirectora para el próximo año. Y si no es directora, se va a tercer grado, primaria. Y hasta sus padres de familia, ¿lo van a permitir? ¡No! ¡No lo permitan! ¡No lo permitan! No lo permitan, porque le decimos nosotros, como padre de familia que tenemos, que estamos ahorita. Mi hijo no está con buenas notas, inclusive a tu oído le ha puesto, C. O sea, nunca ha hecho nada, nunca ha enseñado. A todos, hasta los mejores alumnos. Bien, esta es la protesta que ayer realizaban los padres de familia de este centro educativo en contra de una profesora por maltrato psicológico. 7:19 a.m. De otro lado, quienes también protestaron fueron un grupo de trabajadores del sector salud, entre ellas enfermeras. La protesta que ellas realizaron fue por el tema este que están en la 276. Veamos más detalles sobre el particular. ¿Sí? ¿Cuántos de esos contratos? ¿Cuántos trabajadores se ven en esta? 500 trabajadores, más o menos. ¿Del Hospital Goyeneche? Del Hospital Goyeneche, Honorio Delgado y las redes de Arequipa Cayendo. No han respetado. Explícanos, ¿cómo va la situación? No han respetado que había madres embarazadas, no han respetado que somos madres lactantes. En mi caso, tengo un bebé de 6 meses, sin embargo, no les ha importado eso y nos han votado así, sin previo aviso, sin ninguna carta de despido, sin habernos comunicado. Eso se llama despido arbitrario. Nosotros no trabajamos ahorita, nosotros no hemos entrado en la pandemia, nosotros hemos entrado en el 2019, mucho antes de la pandemia. Nosotros hemos sido los primeros en dar la cara a la pandemia. Cascovi vino después de nosotros. Sin embargo, cuando han entrado a Cascovi no sabía nada. ¿Quién les ha enseñado? Nosotros. O sea, ahora Cascovi están bien, nosotros en la calle, sin ninguna contemplación alguna. El señor Nova dice: hagan sus procesos. Mientras tanto, ¿qué, señores? ¿Nosotros qué? ¿Nuestros bebés deben comer? ¿Nuestras familias? ¿Qué hacemos nosotros? Nos encontramos desesperados. Que los congresistas hagan algo, traten de solucionarnos el problema, nos regresen a trabajar. Nosotros queremos trabajar. No estamos en contra de los asignados. Queremos trabajar como ellos están trabajando. Nosotros también queremos trabajar. No queremos nada más, solo eso, que nos regresen a nuestras plazas para nosotros poder seguir trabajando. ¿Desde cuándo han sido retirados ustedes? Igual, todos hemos terminado de trabajar el 31 de noviembre, de octubre. Octubre, todas. A ninguna les ha llegado cartas. A ninguna. El Hospital Goyeneche, a ninguno les ha llegado cartas. A ninguno se nos ha avisado que nos iban a despedir. A ninguno. ¿Y qué les han dicho las autoridades, de tanto de la gerencia? Muy bien, esa ha sido la protesta que ayer han desarrollado este grupo de trabajadores, muchas de ellas enfermeras. Bueno, ya no te tienen que notificar, ¿no? Si tu trabajo se cumple la primera semana de diciembre, ya tú sabes que se cumple. Y chao, ¿no? Eso es la 276. Es un trabajo que te contratan por un tiempo determinado. ¿Que te lo pueden renovar? Sí. No sé, habrá que esperar, de repente necesita más personal ahora que se inicia la quinta ola, que viene el tema de la gripe aviar, o que de repente necesitan personal por la temporada de playas. Bueno,
pero estás en la 276, no te tienen que notificar, ya es tu contrato, sabes que termina tal día, listo, chao, ahí no más. Lamentablemente así es este régimen. Que haya sido contratada antes de la pandemia, eso no significa absolutamente nada, ¿no? Te van renovando por determinado tiempo, creo que es un año o dos años, pero en fin. Bien, quienes también protestaron ayer fueron un grupo de ahorristas de diferentes cooperativas de ahorro y crédito que realizaron un plantón en los exteriores del municipio provincial de Arequipa. La verdad es que no sé por qué, porque qué tendría que ver el municipio frente al tema de las cooperativas, pero bueno, veamos lo que ocurrió ayer con esta otra protesta. También se está pidiendo de que la reformulación del proyecto de la nueva ley de cooperativas también sea aprobada, pero incluyendo a las cooperativas que han sido intervenidas por la SBS. Entonces, compañeros, guardemos un poco la compostura. Ya la congresista Diana González se ha entrevistado, se ha comunicado con nuestra compañera Glenda Revilla para acceder el ingreso de los representantes de los ahorristas de las diferentes cooperativas intervenidas por la SBS. Voy a escuchar en breves momentos también la representanta de lo que es esta asociación de ahorristas. 5 minutos para poder ingresar a partir de las 12 del mediodía. Falta poco, compañeros. Sigamos persistiendo en esta lucha. Gracias a los congresistas que nos están permitiendo y esperemos que sea realidad el poder ingresar al mediodía para poder exponer la problemática que venimos pasando, no solamente la cooperativa de socios afectados de Credicop, sino también la cooperativa de socios afectados de Finansur, de Sayani, de mi financiera, de mi Credisol, que todos ellos están siendo intervenidos por la SBS. Personas afectadas que han venido depositando durante este año, el año pasado, y que nuestra superintendencia, la SBS, nunca hizo cumplir la verdadera supervisión que debería. Bien, esta entonces fue la protesta de los ahorristas de estas cooperativas, que muchas de ellas pertenecen al grupo de Batallanos, y el señor hijo del dueño de estas cooperativas es regidor, ¿no? El hijo. Seguramente por eso fueron al municipio provincial de Arequipa, pero en todo caso deberían ir a Radio Victoria, ¿no? Ahí seguramente lo encuentran al señor Batallano, que también es dueño de este medio de comunicación. Los Batallanos pues han abierto muchas cooperativas y todas ellas han caído por porque no hay capital, se lo tiraron, así de simple. Pero vayan a Radio Victoria, ¿no? Bien, vamos a ir a una pequeña pausa. En un instante vamos a retornar con más en nuestra edición de hoy. Volvemos en instantes con más. Inverhouse, trabajando para que todos tengan su casa propia. Te ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo, terreno desde $48,000, cerca a la Avenida Dolores. Con grandes facilidades de pago, 4 años para pagar, con un inicial del 30% separa tu terreno. Documentos saneados, escrita en registros públicos, venta directa del propietario. Promueve, ejecuta y financia Inverhouse, calle Don Bosco 103.
Cómplices de Ensueño. Detalles, eventos y más. Somos tus cómplices de ensueño, tus mejores aliados para sorprender a las personas que quieres. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Bien, vamos a continuar con el programa. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Brevemente, la protesta de los pobladores de Mariano Melgar por el recorte de un campo deportivo. Ahí está. Deportivo. No, a la destrucción. No somos sus amigos, ahí sí nos conocen, pero cuando tenemos una queja nos tiran la puerta de la municipalidad. Recinto es donde... Alcalde, después que no se nos culpe que nosotros iniciamos grotescamente este tipo de actividad, de reuniones, de marchas, de contramarchas vamos a hacer, y si es posible nos tenemos que enfrentarnos, pues, sí, sí, por defender la, el campo. Pero ¿quién inicia? Ellos, nosotros no. Entonces acá los vecinos, los dirigentes de los pueblos, los deportistas y vecinos en general vamos a defender la cancha con ese y con el otro alcalde, porque esta obra es para 135 días. Y está, o sea, en proyecto desde el 2019. ¿Qué han hecho? No sabíamos nada desde el 2019 de este proyecto que se iba a hacer. ¿Por qué lo tenían oculto? ¿Por qué no nos han dicho? ¿Por qué no han socializado a la gente? ¿Por qué no nos han hecho saber de que esto se iba a llevar a cabo? ¿Por qué? Muy bien, gente, la protesta entonces de los pobladores por el recorte del campo deportivo, no les habían comunicado y evidentemente eso genera molestias. Bien, y finalmente terminamos este bloque de noticias con un incendio que ayer se produjo en el distrito. Brigadier, si me permite solamente dos minutos, brigadier. En este lamentable hecho que se ha dado minutos atrás, ¿solamente hay daños materiales? Sí, sí, solo son daños materiales, no hemos encontrado más. ¿Daños personales no? No se ha encontrado. ¿Por qué se produjo el incendio? ¿Qué ha sucedido exactamente? Aparentemente es en el segundo piso hemos encontrado un depósito de leña y como un fogón al costado, ¿no? Entendemos que las propietarias, que son dos personas, mujeres de avanzada edad, cocinan en este segundo piso y al parecer no lo han controlado y se ha propagado a todo lo que es la leña y chatarra que tienen en el sitio, ¿no? Brigadier, cuando ustedes han llegado, los vecinos ya estaban ayudando. Sí, los vecinos estaban tratando de sofocar un poco, pero por la magnitud entendemos que es definitivamente imposible. ¿Han tenido problemas con el agua? No, la verdad que agua no. Hemos habilitado un hidrante que gracias a Dios estaba operativo, pero con el tanque de la máquina... Muy bien, este es el resumen de noticias para hoy martes. Vamos a ir un corte en nuestra transmisión, luego vamos a volver para nuestro segmento de entrevistas. Volvemos en instantes, 7:32, para hablar sobre el tema de actualidad o los temas de actualidad y lo que se puede venir mañana si es que vacan a Pedro Castillo. Volvemos en instantes con toda esta información.